Existe un plan de seguridad integral que dentro de la policía abarca diferentes modalidades de delitos y faltas a prevenir. En horario diurno, en horario nocturno, situaciones que tienen que ver con la actividad de nocturnidad. Es muy amplio el plan de seguridad. El recurso humano y logístico que tenemos, sobre todo en un lugar como este, ustedes lo conocen. Lo que nosotros hacemos es tratar de optimizarlo de la mejor forma y tratar de prevenir de la mejor forma. La línea que se baja institucionalmente es de prevenir, porque si no nos encontramos con un hecho que después tenemos que salir a investigar, ¿sí? En los últimos tiempos existe un compromiso importante ministerial para generar el recurso más valioso que nosotros necesitamos, que es el recurso humano. No hay forma de generar nuevos efectivos si no tenemos ingresos, y no tenemos egresos posteriormente de oficiales de policía. Este año fue histórico, se egresaron 5.000 policías y ahora hay 10.000 estudiando. La idea es, en este partido hay cerca de 7 aproximadamente efectivos que podrían llegar a engrosar las filas de la Policía Distrital de Salto y después ir distribuyéndolos en toda la policía con la finalidad, claro, con la finalidad de engrosar los efectivos que ya hay. El teléfono suena dos veces y si el teléfono no se atiende acá, en forma automática pasa al teléfono que tiene el efectivo que está arriba del móvil. O sea, siempre que llamen acá, alguien los va a atender. Y el efectivo es de Claro, creo, de la empresa, el teléfono, perdón, es de la empresa Claro, o sea que señala acá, va a haber siempre, eso está subsanado. Cuando se sale a la zona rural, por ejemplo, hoy mismo tenía el desvío hecho yo, que usted me llamó por el tema de ese llamado de la moto, y le dije, lo tengo hecho yo y no sonó nunca. Incluso, bueno, después de la tarde llamó Cepeda a la guardia de la cooperativa, Martín, porque el teléfono no andaba, no entraban las llamadas y tampoco podíamos hacer llamadas nosotros del teléfono fijo. Bueno, yo voy a decir algo, esto no se soluciona la gente atacando al policía que está. Los de mayor rango tienen que comprometerse y reclamar al que le tienen que reclamar. En este caso, ¿quién es? ¿Usted a quién responde? Yo respondo en la Superintendencia de Seguridad Rural. Sí. Sí, que bueno, es una de las superintendencias. ¿Quién es el que está a cargo? El comisario general Salcedo. Bueno. Y después, después sigue el jefe de policía y el ministro. Bueno, al ministro, la misma policía tiene que reclamar. Bueno, porque ustedes no pueden estar aguantando que la gente se eche en contra de ustedes. No, porque ustedes, yo los entiendo, pero ustedes tienen que reclamar. El pueblo vota a alguien y que se hagan cargo. Que se hagan cargo. Un policía que cobra 5.000 pesos no le vaya a poner el pecho a las balas cuando tienen el chaleco muchos vencidos. Eso lo entendemos. Pero ustedes mismos reclamen. Tienen que ir a reputear a Scioli, al que sea. Yo no sé mucho de política. Mi papá sí. Háganlo. Háganlo. ¿Qué quieren? ¿Que les tomen las comisarías? ¿Que se las prendan fuego? Lo que sucede es que... El tío ya se murió. Ya lo sabemos. No, pero no pasa por Amaru. No, déjenme hablar. Por Amaru o por el otro, por el que sea. Gente delincuente en todas partes. Hagan algo. Hagan algo. No hablo yo por mi tío. Habla todo el mundo. No, te entendemos. No me entienden. Sí, porque a nosotros qué más nos gustaría que él tuviera 10, 15 o 20 efectivos. Dejen un encargado en cada comisaría y háganle un piquete. Hagan algo. Hagan algo. No está entiendo. Yo lo entiendo a ustedes. Yo a Maru lo conozco y no tengo nada en contra de él. No tengo nada en contra en general. Como todo, hay policías corruptos, hay todo. Pero ustedes si responden... Ustedes son la lo que uno, lo máximo que uno puede ir a la policía. ¿Qué va a hacer mi papá? ¿Agarrar un revólver y salir a matar gente? No, ¿eso tiene que hacer? No. Y no se lo digo mal a usted, hagan algo. Está bien.
¡Hagan algo! Te vuelvo a reiterar, lo que se está haciendo ahora es generar recursos humanos. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer, háganlo para el pueblo. Sí. Pero reclamen. Lo que nosotros reclamamos... Salen a hablar el hijo de puta este de Massa. ¿Qué dice? Se va el inseguridad y inseguridad para que lo vote la gente. ¿Y qué va a hacer? No. Política, es todo lo mismo, toda la misma mierda. Ustedes responden a eso, hagan algo. Hagan algo. Quedó una mujer viuda, no les importa. Ahora, mi sobrina tiene toda la razón del mundo. Sí, es una criatura y está creciendo en un país que no hay seguridad. Y ustedes, no, ustedes ninguno. ¿Cómo te va? Digamos, ninguno tiene la culpa de que nosotros estemos acá y ustedes estén acá. Ustedes tienen que agarrar al ministro de justicia, digamos, porque ellos entre ellos hacen todas las triquiñuelas y nos joroban a los chacareros, a la gente. Ustedes no tienen la culpa, eso es lo que tienen. Señora. Ustedes tienen que hacer por el bien de ustedes, como le dije al señor Carlos hoy, digamos. Él es un delegado que responde a nosotros, pero si no tiene medio, no tiene apoyo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo llevamos a Carlos para allá? ¿Traemos a Carlos? ¿Qué puede hacer Carlos? Señora, si no tiene medios, sí, a ver qué es lo que me en quiere. En los últimos dos años... A mí no me interesa los dos años. No, hace pero, cuatro meses que acá en Arroyo Dulce están pasando cosas y nadie se mueve, entiéndame. Scioli lo único que hace es mandarnos boletas para pagar y para que los chacareros paguen porque tienen soja, ¿no? Gracias a ellos, digamos, ¿qué hace? Se enriquecen y el pueblo cada vez más abajo y matan. Hace cuatro meses que desde enero mataron dos personas acá en Arroyo Dulce. No, nadie. ¿Quién se ocupó? Nadie, digamos. No se puede atajar nadie porque no hay leyes. La ley, nosotros votamos a gente que nos representen. Entiéndame, queremos que nos represente alguien. Pero usted nosotros... tiene la obligación de tratar, porque nosotros no podemos llegar, digamos, al jefe de policía y de seguridad. Ustedes tienen, de uno a otro, pueden ir pasando y decir, mire que en Arroyo Dulce son todos medio pirados, ¿eh? Tengan cuidado, porque nos vamos a levantar. ¿Qué? En serio, tiene razón, mi sobrino. Le vamos a prender fuego a la comisaría, lo vamos a sacar a Carlos para no, porque él no tiene la culpa, y vamos a prender fuego. Eso es lo que quiere.